I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn. Pero qué espectacular ver este matadragón. Para que ustedes sepan, ya se va a mostrar la imagen. Está con un concha de cuchilla al 10. Bueno, y mientras atacamos aquí a nuestro amigo Guille 12, agradezco a Brian, Ermac, Don Juan, entre otros, a Clasher muy power. Muy, muy fuerte, que con sus diferentes héroes estuvieron probando este matadragón. Logramos descubrir cómo vencerlo, pero esto se va a mostrar en otro vídeo y nos dimos cuenta de algo bastante, bastante especial. Pero en general, las bases que atacamos y la gran mayoría de los clashers que nos atacaron, estoy hablando sobre el 90% de ellos, sus dragones no fueron capaces de enfrentar ya a esta Asura. Una Asura que está con un concha de cuchillas al 10 y un Santa Devoción. Claro, lo he llevado al máximo esta Asura. Y ya lo tengo el nivel máximo de ascensión y también del destino. Lo cual me da más vida, me da más ataque, me da más golpe, me da más de todo. Pero aún así, vencer a un dragón uno tras otro es algo increíble, es algo memorable. Y logramos vencer a muchísimos Rambas. Muchísimos, muchísimos Rambas. Así que se los dejo. Quien lo quiera usar así es a gusto de ustedes. Yo no digo que esta sea la mejor combinación de Asura. Para mí Asura lo he bautizado como el Mata Dragones de Castillo Furioso. Y tengo diferentes combinaciones para él. Pero el misterio del concha de cuchilla es que la habilidad que da este talento hace que funcione ya en tiempos diferentes en relación a la habilidad de Asura, porque son héroes y talentos que no tienen enfriamiento. Y curiosamente, los porcentajes de ataque que entregaron después de todas las pausas que le pusimos a los videos analizando cada cosa, me di cuenta que son totalmente diferentes. No es que estemos sumando desviación de daño, porque el concha de cuchilla es una condición que se puede dar en cierto porcentaje. Por lo tanto, Asura por habilidad te está devolviendo daño. Y más el desvío que está sumando por los niveles de ascensión y de destino, porque te dan evasión. La suma de todo eso ya te da una cierta cantidad de desvío, más el ataque base que él tiene, más el talento que el conche cuchilla que te hace desviar. Tiene un 50% de probabilidad de desviar el 100% del daño. Que no se suma la habilidad de Asura, si es todo lo contrario, funciona de manera indiferente. No, o sea, no indiferente, sino digo de manera separada, diferente. Era esa la palabra, Clutcher. Así que es debido a eso que de repente pega unos críticos impresionantes. Y estamos hablando de críticos impresionantes, lo voy a demostrar acá en un calabozo. Pero antes de este calabozo, el experto, el último, me gusta ese porque los bots que están ahí no tienen límite de daño. Por lo tanto, hey, podemos hacer las verdaderas pruebas. Aún así es fácil, pero veamos algo. Acá está. Set de poder se llama la habilidad de Asura y ya lo tenemos. Acá está habilidad al 15. Perdón. Lo tendremos con Condena Eterna, con el mismo Horrocrux con el cual lo probamos la vez pasada en el primer vídeo. Vean todo el ataque que le da y todos los PC. Me gusta eso. ¿Dónde está? Acá está. Concha de cuchilla al 10. Tiene el 50% de probabilidad de desviar el 100% de daño recibido. El daño recibido, que conste. Por eso pueden haber variaciones. Pero es una condición. No es algo que se sume la habilidad del héroe en sí. ¿Me entiendes, Clutcher? Bien acá. ¿Y por qué curador del alma? Era curador de alma que le tenemos de emblema. Que aumenta los PC y aumenta la resistencia a los críticos. Y además evita que se curen cada cierta cantidad de segundos los enemigos, lo cual es maravilloso para ir en el PvP. Lo que son los Horrocrux, las cartas de Horrocrux, como podrán ver, le tengo totalmente evasión. Me hubiese gustado cambiar la precisión, pero no me quedan más gemas. Vamos al calabozo, al calabozo experto 8. Buscamos la posición, entran. ¡Wow! Vean eso.
3.501.000. Eso es un crítico. Eso sí que pegó. Ese fue el concha de cuchilla. ¿Se dieron cuenta, no? Ese fue el concha de cuchilla. ¿Y cómo puedo yo saber la diferencia entre uno y otro? Te lo voy a demostrar acá. Vean. Aquí pegó 1.845.000. Ese fue Azura. Ese fue con la habilidad de Azura en sí. ¿Ya? Aquí tenemos 684, ¿ven? Esos son los golpes que está dando Azura, su ataque base. Y vean lo que tenemos acá, 3.528.000. Y ese es el concha de cuchilla. Azura desvía el 50, con concha el 100. Ahí está la explicación, camaradas. ¿Qué tal? Bien, bien, gente. Espero les haya gustado el vídeo. Seguiremos haciendo más pruebas y sorprendiéndolos con este increíble, increíble héroe. El mata dragones de Castillo Faurioso, bautizado acá en Soy The Gamer. Y ya saben que nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo. ¿Dónde, comunidad? Acá, en su canal preferido, digo yo, en Soy The Gamer. Hagan caso a la cuarentena, gente, por favor. Bye, bye.